por aquí. Thank you.
¡Sí! ¡Lo hiciste, Sam! ¡Ah! ¡Podría besarte, maldito suertudo! Pensé que era el fin. Thank you.
Gracias a Dios que lo lograste. Fragile ya lleva un tiempo en coma. Pero con todas las criptobiotas que trajiste, deberíamos poder despertarla. Y con algo de suerte, solo necesitaremos algunas más para que se recupere. Bien hecho, Sam. ¿Volviste? Debió ser un viaje horrible, y más al estar solo. Pero ahora todo el equipo está reunido de nuevo. ¿Todo el equipo? ¿También Die Hardman? Viajó demasiado entre las playas en muy poco tiempo. La materia quiral contaminó sus células y causó un desfase a nivel molecular. Por esta razón, sus mecanismos homeostáticos se alteraron. Tranquilo, ella no está en peligro, pero necesita descansar. ¿Dónde está el director? Lo están cuidando en otra habitación. El personal de Bridges lo encontró afuera de la sala de aislamiento, como cuando tú volviste de la playa de Cliff. Incluso tras la descontaminación, necesitaba más tiempo para recuperarse. Sam, lo lograste. ¿Tienes hambre? Parece que sí me necesitas. ¿Quién lo creería? Como sea, el tiempo corre, ¿no es verdad? Sam está aquí. El gran repartidor. El único que puede llegar a la playa de Amelie. No estás en condiciones para hacer esto. No es justo para ti, ni para Sam. Cuando buscaba la playa de Amelie, me di cuenta de algo extraordinario. Si las playas fueran como un multiverso, la suya existiría en un plano superior al nuestro. Puedo ir a las playas de otros, pero la suya está más allá de mi alcance. Es invisible, inaccesible. Temo que incluso para Fragile. Imaginen un sistema circulatorio, si quieren. Cada una de nuestras playas es un solo capilar. Pero la playa de Amelie es el corazón que bombea sangre hacia nosotros. Los capilares están subordinados a un conjunto superior. Un conjunto controlado por el corazón que les da indicaciones, que dicta el flujo, que dicta todo, controla todo. ¿Quién no lo ve? Ella tiene el control. Tal vez puedas viajar por el flujo y alcanzarla, pero si lo haces, si ella no quiere dejarte ir, si ella desea que te quedes, puede hacerlo. Fragile y Die Hardman se liberaron de su playa, ¿verdad? No creo que fuera tan diferente de lo que te pasó. No escapé porque quisiera hacerlo.
Fui forzada. Ella me repatrió, o algo así. ¿Te forzó? ¿Por qué? Es solo una teoría, pero... te quiere. Quiere que vayas a ella. Es su último deseo, ¿no lo crees? Eso era, ¿eh? Amelie es la E y esta es su fase final. Quiero ver si entendí. Si quiero detener la última vinculación y volver en una pieza, tengo que ir a su playa y convencerla de detenerse. ¿Estoy en lo cierto? Correcto. Sonará como un cliché, pero eres nuestra esperanza. Aunque si soy franco, dudo que incluso tú puedas convencerla. Si no puedes razonar con ella, tendrás que matarla. Y si la matas, salvarás al mundo, pero te quedarás parado fuera de él. Para siempre. Entonces tal vez deba hacerlo oficial. ¿Lista para entregar el paquete? Hablaré con ella. Tal vez me escuche. Pero en el estado en el que está el mundo, solo retrasaría lo inevitable. Pero... si nos da tiempo para intentar construir algo mejor, una extensión de la vida, al menos por un tiempo. Bueno, sé de una mujer que aprovechó al máximo una oportunidad así. Nadadora para siempre, ni siquiera el mundo. Pero tenemos que hacerlo durar tanto como podamos, ¿no? Parchar los hoyos, cambiar las partes, todo eso. Así podemos decir que fue bueno, que vivimos. ¿Creí que no te gustaba manejar las cosas con cuidado? Porque ya era muy difícil no venirme abajo. Cuando nos conocimos en la cueva, lo único que me importaba era llegar al día siguiente. Obviamente no me importaba el país ni el futuro. Vivía en una mentira, atrapado en el remordimiento. Estaba deshecho. Pero empecé a cambiar en algún momento. Conocí a personas que me hicieron creer que tal vez no todo era malo. Personas que confiaron en el futuro y en mí, que dejaron la luz encendida, aguardando a la esperanza. Así que tengo que darlo todo por ellos. Aunque signifique que no volverás. Estoy jodido de cualquier forma, ¿no? Cuídalo. Lo haré. No hay madres inertes funcionales en el este de Port Nord. Ya hizo demasiado. Suficiente. Muy bien. Haré todo lo que pueda para que BB se cure. Concéntrate. Ayúdame a buscar a Amelie. Llega ella, Sam. Siéntela.
sé que la quieres. ¡La quieres! El puente de Londres se va a caer. Se va a caer. Se va a caer. El puente de Londres se va a caer. Mi bella dama. La última vinculación ya comenzó. ¿Amelie? Llegas muy tarde. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Tu voz? Aún no sabes quién soy, ¿verdad? ¿Quién eres? Que volverías.
Te quiero, Sam. Te estaré esperando en la playa. Te he estado esperando aquí desde entonces. Se suponía que me detendrías. Detendrías todo esto. ¿Bridget? Sí. Soy yo, Sam. ¿Dónde está Emily? Donde siempre ha estado. En ninguna parte. Mi hija, Samantha, America Strand, no existe. Emily no existe. No en tu mundo. Lo siento, Sam. Tuve que usar una máscara por mucho tiempo. Emily y Bridget son ambas parte de mí. ¿Qué significa eso? Calla y te diré. No hay tiempo para preguntas. Escucha. Solo escucha. ¿Entiendes, Sam? Emily y Bridget son solo nombres. Lo que soy es una entidad de extinción. Así que, ahora que sabes esto, tienes dos opciones. Recibir un disparo es una. No podrías volver si eso pasara aquí, ¿sabes? Irías directo a la otra vida. Pero no. No es una opción. Matarte sería un terrible error. Yo lo sé mejor que nadie. La última vinculación ya comenzó. Una unión se formó entre mi playa y las playas de todo el país. Y pronto se inundará por una enorme ola de antimateria comenzando aquí. Este mundo pronto dejará de existir. Lo consumirá una explosión. Un Big Bang. Así que eso nos lleva a tu primera opción. No hagas nada. Quédate conmigo y presencia el final de todo. ¿Que lo vea pasar? Juntos. Conmigo. Hasta que la última llama se apague. No suena tan malo, ¿sí? Como sea, al mundo le queda poco tiempo. Y luego está la segunda opción. Al expandir la red, hiciste que las personas y las playas se unieran y se integraran en un conjunto más grande. Como este equipo. Pero al hacerlo, también los vinculaste a mi playa. A la playa en la que abrí las puertas hacia el otro lado. No puedes evitar lo que pasará. Pero si nos desvinculas a mí y a mi playa, tal vez puedas evitar que se expanda. Tal vez puedas evitar la última vinculación. Y la humanidad vivirá para morir otro día. Entonces no tiene que acabar aquí. Es que sí. La playa se irá de todas formas. Deberías saberlo solo con verla. Por eso debemos cortar nuestra conexión.
Eso es todo. El final del Death Stranding. No puedes detener lo inevitable. La sexta extinción pasará, quizá hoy o mañana. Puedes acabarlo con dignidad, de forma eficiente y rápida. O puedes luchar en vano, sabiendo bien lo que espera al final. Esas son tus opciones. Lo tuviste todo el tiempo. Tal vez aún tienes la oportunidad de acabar esta pesadilla. Tú uniste al mundo. Tienes derecho a decidir. Tira de la cuerda, Sam, o corta el lazo. Pero sin importar lo que hagas, no dudes. Estoy lista, Sam Strand. Haz tu elección. Espera. No sé qué hacer. Sí lo sabes. Después de todo, ¿cómo no lo sabrías? Es un atrapasueños. Úsalo cuando duermas y te mantendrá protegido de las pesadillas. Siempre voy a estar contigo. Cuando crezcan, necesitarán unificarnos de nuevo. Y cuando llegue el momento, tendrás que detenerme. Eres el único que puede hacerlo. Prométeme que lo recordarás. Sam, te estaré esperando en la playa. Sí, lo recuerdo. Lo sabías. Siempre lo supiste. Lo sabía y no. Tenía tantos sueños del futuro. No sabía en cuáles confiar. Por eso decidí compartirlos contigo y los demás. Pero para atar los cabos, para que todo tenga sentido, necesitas perspectiva. Necesitas tiempo. El tiempo no significa nada para mí. No soy una línea. Soy un único punto. Por eso, no podía hacer más que mostrarte las opciones y dejar que decidieras. Nuestras pesadillas son tus sueños. Encontraste el hilo en común, la hebra que los une. Y lo hiciste de la única manera posible: vivir la vida día a día. Gracias, Sam. Un arma no ayudará aquí. Pero sigue teniendo una misión. Fueron los vínculos entre las personas los que unieron al mundo. Y si eso es lo que más te importa,
Me quedaré aquí, en esta playa. Y me encerraré y el resto de ustedes se quedará afuera. Te encerrarás. Una vez que comience la última vinculación, no se podrá detener. No puedo ir contigo. Solo puedo tratar de evitarte lo peor. ¿Por qué debes quedarte en la playa? Sam, es porque soy la playa. Y debo quedarme aquí y garantizar que ocurra la extinción. Incluso si toma decenas o cientos de miles de años. ¿Sola? Eso es lo que hace una EE. Si tan solo hubiera hecho mi trabajo, nada de esto hubiera pasado. Pero ya no podía más. Me cansé de tanto esperar y descubrí que nadie me culparía si solo terminara con todo. Entonces, eso fue lo que hice. Suena horrible. Pero tú y los demás se unieron, se conectaron. Y tal vez tienen los días contados, pero aún tienen esperanza. Antes de cada una de las cinco grandes, la vida se reveló. Resistieron. Evolucionaron para sobrevivir. La extinción no es solo un final. Es una oportunidad. Y si tengo que pagar el precio por eso, ser el sacrificio, que así sea. Aunque no estemos juntos, siempre estaremos conectados. Adiós, Sam. Un arma no ayudará aquí. Pero sigue teniendo una misión.
Calla y te diré. No hay tiempo para preguntas. Cuando eras niño, solías tener pesadillas. Te quejabas de ellas todo el tiempo. La verdad es que esos no eran tus sueños. Eran míos. Desde que puedo recordar, he soñado con la playa. No solo al dormir, también al estar despierta. Vi el fin del mundo en mis sueños. Muchas veces. Incontables extinciones pasadas que acabaron con la vida en este planeta. Una y otra vez. Primero no entendía lo que estaba viendo ni por qué. Eso no era lo peor de todo. Había otros sueños más horribles. Sueños de muerte y destrucción. De una extinción masiva futura. Como esta. Y yo siempre era quien acababa con todo. Quien causaba la última vinculación. Igual que hoy. La primera operación. Tenía solo 20. Abrí los ojos y me encontraba en la playa. Pero cuando desperté, estaba de nuevo en la cama del hospital. Estaba dividida entre dos mundos. Bridget, mi Ha, en uno. Amelie, mi Ka, en este otro. De alguna forma, las dos nos las arreglamos para coexistir. En poco tiempo, nuestras edades comenzaron a contrastar. Mientras que el cuerpo de Bridget envejecía, el de Amelie se conservaba igual en la playa. Así que inventé una historia. Le dije a la gente que Amelie era mi hija. Una hija con una condición debilitante y un padre ausente. Mira. Amelie. Am es alma en francés. Un alma que es una farsa. No existía ninguna Amelie. Solo éramos la playa y yo. Al principio creí que era una maldición. Pero después comencé a pensar, tal vez puedo usar esto.
intenté averiguar más sobre la playa. Porque era necesario entender la playa para interpretar mis visiones del futuro. Cuenta de que la playa estaba conectada con el mundo de los muertos, lo que significaba que en algún lugar más allá estaban los recuerdos del tiempo mismo, incluidos los de cada organismo que haya vivido. 4.6 mil millones de años de historia biológica, una historia que incluso se podría remontar a la creación del universo. La red quiral y todos los acontecimientos posteriores surgieron de mi búsqueda de ese conocimiento. Si pasábamos información a través de la playa, las restricciones del tiempo no nos limitaban. Simulaciones que pudieron haber tomado años o más eran sencillas y sin esfuerzo. Se podía reconstruir y recuperar todo lo que la Tierra había perdido y olvidado. Pero poco después de iniciar nuestra investigación, Estados Unidos presenció su primer vacío. Creí que se me agotaba el tiempo, que mis pesadillas se volvían realidad. Así que me apresuré a completar la red quiral lo antes posible. El pasado guardaba todas las respuestas. Si tan solo pudiera encontrar una manera de juntarlas. Una red que uniera nuestro mundo y la playa. Eso podría funcionar, creí. Entonces empecé a investigar bebés Bridges, niños vinculados al mundo de los muertos. ¿Qué causó que una entidad de extinción se volviera una realidad? ¿Cuál fue la razón de las 5 extinciones masivas anteriores? Las respuestas a esas preguntas me dirían cómo detener la sexta. Fundé Bridges, más decidida que nunca, a construir una red quiral que abarcara todo Estados Unidos. Pero mientras más luchaba contra lo inevitable, más débil me volvía. Mija tenía cáncer. Quizá era el castigo de la playa por no seguir la corriente como una buena EE. Y después, sin más, mi hija desapareció. No podía terminar lo que había empezado. Por lo que te pedí que lo hicieras por mí. Y lo hiciste. Nos ayudaste a completar la red. Nos ayudaste a recuperar todo lo que el universo experimentó desde su creación hasta este momento. Nos correspondía resolver cada misterio, como este. Antes hubo una explosión. Un Big Bang dio origen al tiempo y el espacio. La cuestión es que más bien fue una gran casualidad. Toda esa materia y antimateria debería haberse eliminado sin dejar rastro.
Pero de alguna forma, una diminuta partícula de materia sobrevivió. Solo lo suficiente. Suficiente para crear este mundo y todo lo que hay en él. Un mundo que no debería existir, un mundo desequilibrado. El orden da lugar al caos de forma inevitable. Todo lo que vive, lamentablemente, debe morir. Es como si el universo tratara de regresarnos a la nada de donde vinimos. Tal vez las cinco grandes fueron sus mejores intentos para acabar con nosotros. Pero de alguna forma, la vida siempre se las arregla para sobrevivir solo lo suficiente. Suficiente para desafiar la voluntad del cosmos. ¿Sabes? Empiezo a pensar que la extinción podría ser la clave para superar la aniquilación total. Obliga a la vida a luchar para sobrevivir, para resistir, para existir. Por eso las cinco grandes a la larga reanimaron la vida en lugar de extinguirla. De las cenizas de los muertos surgieron los vivos, más fuertes e inteligentes, herederos del legado de la propia existencia. Desafían al universo y se niegan a rendirse. Dicen, esto recién comienza. La extinción es una oportunidad. Jalé el gatillo dos veces ese día y supe que había cometido un error. Encontré tu playa y te busqué en todas partes. Sam, ahí estás. ¿Quieres ir a casa? Vamos a casa. Quería liberarte de la muerte de una vez por todas. Tranquilo. Conozco el camino. Pero al hacerlo, alteré el balance fundamental entre la vida y la muerte. Solo quería salvarte.
una entidad de extinción. Es mi destino llevar a nuestra especie a la extinción. Pero en ese momento, te volviste parte de ese destino. Te volviste un repatriado. Y Dooms comenzó a difundir mis pesadillas a otros en todo el mundo. Yo fui quien te involucró a ti y a otros con Dooms en esto. Poco después, el Death Stranding ocurrió. Los muertos se apegaron al mundo. Y las CP usaron mi playa para cruzar y devorarlos, causando más vacíos. Un catalizador que puso al mundo camino a la extinción. Era mi deber servir como sacrificio. Esperar y ver lo que iba sucediendo desde esta playa. Eso, o adelantar la última vinculación y terminar esta agonía. Al ser estas mis únicas opciones, elegí acabarlo rápido. Pero para causar la última vinculación, te necesitaba aquí, por ser una parte de mí. Podría presenciar la consumación de la extinción contigo a mi lado. Pero ahora que estás aquí, hay otra opción. Puedes desvincularme. Una EE no puede hacerlo por sí misma. Pero en mis pesadillas, vi otro futuro. Uno que tú elegías. Uno donde la extinción es la esperanza contra la aniquilación total. Thank you.
Un arma no ayudará aquí. Pero sigue teniendo una misión. Escucha, Sam. Yo fui quien hizo que tú y Cliff se reunieran otra vez. Hay algo que quería que supieras. Nunca fuiste abandonado. Y no estás solo. ¿No lo ves, Sam? Debes vivir. Sam, yo creo. Llévame. Sam.
No te rindas. Sigues conectado. ¡Detengo! Ya vivimos como extraños por demasiado tiempo, divididos por muros creados para estar a salvo. Pero ahora que la Red Quiral está terminada, tal vez podemos cambiar y ser un pueblo unido. Hoy nos reunimos para celebrar el nacimiento de una nueva nación. Una nueva nación para un nuevo mundo. La Unión de Ciudades Americanas. Una vez prometí apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos. Y aunque ya no existe esa gran república, nosotros sí. Por eso, como su presidente, juro apoyarlos y defenderlos a ustedes, al pueblo. Que no haya más muros entre nosotros, ni máscaras para ocultar quiénes somos. Que haya un nuevo país. Un país en el que podamos vernos cara a cara, donde podamos decir lo que pensamos y abrir el corazón. Es difícil olvidar lo anterior, pero créanme, mis compatriotas, tenemos la fuerza y el valor de superar el pasado y aceptar el futuro. El Death Stranding es una parte de ese pasado. Una sombra duradera, un constante recuerdo de lo que pudo pasar. Que hoy estemos aquí es un testamento, no de la grandeza de ningún individuo, sino de nuestra capacidad de reunirnos, de los vínculos entre nosotros, de nuestra grandeza colectiva. Todas las cosas deben terminar, incluso nosotros. Pero mientras disfrutemos cada momento, nos emocione saber que hay un mañana, aceptemos la esperanza y no la perdamos, sobreviviremos. La presidenta Bridget Strand y su hija Samantha America Strand sacrificaron todo sin pensarlo, en su búsqueda de la esperanza de que las personas en este país nos volvamos a unir. El que no estén aquí hoy para ver los frutos de su labor nos llena de una profunda tristeza. Pero nos reconforta saber que su recuerdo perdurará en la Red Quiral
y en nuestro corazón. Siempre estaremos conectados. Hay otro héroe en esta historia. Uno cuyos logros parecen estar destinados a no ser reconocidos. El país aún necesita a ese héroe. A esa persona sin la cual no estaríamos aquí. Su nombre no es importante. Saben de quién hablo. Y para ese héroe desconocido, tengo un mensaje. Fuiste tú quien nos reunió. Tú nos hiciste unirnos otra vez. Y aunque tú y yo eventualmente moriremos, nuestro legado... ¿Vas a algún lado, Sam? ¿Te cansó ser el héroe desconocido? No, me voy, es todo. Ella se ha ido. Oye, espera. Hay algo que debo decirte. Ah, ¿esto ya no te molesta? ¡Ah, es genial! Bueno, ¿no quieres saber cómo te trajimos de vuelta de la playa? Íbamos a usar la muñeca, pero no teníamos una. Fue entonces que recordé otra cosa. Es lo que creo que es. Sí. ¿Qué podría estar más conectado a la playa de Amelie que el cordón umbilical de la presidenta Strand? Harman creyó que esa era la razón por la que me lo había dejado. Desafortunadamente... No funcionó. Sí, ya había desvinculado a su playa. Ya no estaba. No sabíamos si eso significaba que te había llevado al más allá o si te había enviado a otra playa. Nos estábamos exprimiendo el cerebro. Harman y Mama se dividieron e investigaron cada playa en la que pudiste haber acabado. Buscamos durante un mes sin obtener ningún resultado. ¿Un mes en el exterior? ¿Cuánto en el interior? Créeme cuando te digo que no quieres saber. Pero tranquilo. No encontramos señales de envejecimiento acelerado. Al final, esto fue lo que nos llevó a ti. Y cuando estábamos por darnos por vencidos, Dai Harman nos recordó sobre el revólver. Así que intentamos seguirlo y nos llevó a un lugar alejado de tu propia playa. ¡Y lotería! Ahí estabas. Mama hizo contacto visual primero y pudo verte desde su posición elevada en el otro lado. Le informó a Logna a través de su conexión y Harman confirmó tu ubicación tras realizar una SM. El plan era que Fragile esencialmente lanzara a Lu y a mí a tu posición para poder rescatarte. Pero no es tan fácil enviar a muchos individuos a la playa de otra persona por lapsos tan largos de tiempo. Y ahí es exactamente donde usamos el cordón umbilical. Y ahí es donde usamos el ADN de la presidenta Strand. Sirven como un nudo que nos vincula a todos. La presidenta debió saber que todo esto pasaría. Qué irónico, ¿no? El arma que inició todo este desastre acabó siendo la clave para salvarte. Amelie dijo que tenía otro propósito. No era un arma. Era un salvavidas. Un palo que se volvió una cuerda. Supongo que es una forma de decirlo. Oh, Sam. No tienes idea de cuánto he estado esperando para darte un abrazo. Tengo que hablarte de algo. Es muy secreto. Sobre Cliff. La madre de BB era Lisa Bridges, la concubina de Cliff. Lisa Bridges. Ahora, Cliff fue asesinado por un hombre identificado solo como John. Era de las fuerzas especiales. Era muy bueno, según dicen. Luego sirvió como asistente de la presidenta, quien lo usó para muchos asesinatos. Los registros indican que desapareció tras la muerte de Cliff. Se puso una orden judicial y luego lo encontraron muerto. Aunque algunas personas mueren peor que otras. Nuestro John se puso una máscara y reapareció con una nueva identidad. Pero no puedes engañar a la red Quiral. Restauramos los antiguos registros y Mama los ocultó muy bien en los archivos. Eres el único, además de nosotros, con privilegios de acceso.
Echa un vistazo si tienes curiosidad. Pero no digas que no te lo advertí. La presidenta tenía varios trapos sucios. No confío en él, pero trabajaré con él si es necesario. Luego hablamos. Sam. No espero que me perdones. ¿Pero podrías escucharme? Yo maté al capitán Clifford Unger. Te diría que lo hice por la nación. Por amor al país. Pero no es cierto. Lo hice por ella. Porque la amaba con todo mi corazón. Ella era todo para mí. Absolutamente. No estoy tratando de crear excusas. Solo quiero que sepas que no ha pasado un solo día en que no piense en eso. El tiempo no ayudó. Ni la máscara. Por favor, déjame terminar. El capitán me salvó la vida. ¿Sabes por qué me llaman Ty Harmon? Porque él no me dejaba morir. Regresó mi triste trasero a casa cada vez que salimos. Y yo lo amaba. Tanto como la amaba ella. Y cuando él me miró, ese fantasma, lo supe, estaba ahí para matarme, para hacer lo correcto. ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué no lo hizo? No pudo salvar a su criatura, su bebé. Eso fue lo que lo trajo de vuelta. Creo que cuando vio que estaba tratando de hacer mi parte por el país, recordó quién era él y me perdonó. ¡Dios! ¡Pero no lo merezco, maldición! ¡No hay perdón para lo que hice! ¡Maldita sea! ¡Idiota! Tal vez esta es otra oportunidad. Tal vez me trajo de vuelta de la playa por una razón. Una última vez. Quería que hiciera esto. Que siguiera con mi papel. Ty Harmon.
No. No es así. Nadie quiere un presidente que actúe como si fuera inmortal. Si no le temes a la muerte, ¿cómo valoras la vida? Y la vida es jodidamente frágil ahora. Y sí, es difícil dejar lo anterior. Pero eso va a tener que pasar si queremos unirnos y crear un país mejor. Esa arma no te ayudará aquí. Son sus palabras, no las mías. Gracias, Sam. Sam, te he estado esperando. ¿No? ¿Murió? Pobre, nunca tuvo vida realmente. Al menos no en este mundo. La orden de desmantelamiento al fin nos llegó. Podría tener necrosis. El cuerpo no puede quedarse aquí. Creí que tal vez querrías encargarte. Puedes intentar sacar a Lu de la cápsula para ver qué pasa. Aunque hacerlo sería una violación a una orden ejecutiva. Y hay leyes sobre esas cosas ahora que somos nación. Traté, pero no pude hacerlo. Pero, si la alternativa es desafiar al presidente, tampoco puedo hacerlo. Yo no. De acuerdo. Iré al incinerador. Antes de que te vayas, quisiera ver algo rápidamente. Solo desconecté tus brazaletes. En ese estado, no habrá nada que te impida retirarlos. Si lo haces, la UCA jamás sabría dónde estuviste o cómo encontrarte. Serías invisible. Si usas el incinerador, volverás a conectarte a la red automáticamente. Confío en que recordarás lo que dije. Sí, absolutamente. ¿No crees que deberías llevarte un paraguas? Al final decidí seguir el sueño de mi padre. No te preocupes, no me involucraré con ningún terrorista esta vez. La UCA me respalda. Somos la primera compañía privada de entregas que consigue la aprobación oficial. Parece que estás progresando mucho. Felicidades. Gracias. Espera. Hay algo que debo decirte. Yo no le disparé a Hicks. No pude presionar el gatillo. Así que lo dejé elegir.
la muerte o la soledad eterna en la playa. Está bien. Nunca te gustó romper cosas. Es cierto. Busco y arreglo lo que se rompió. Y lo reconecto. No soy frágil. Aunque mi nombre signifique eso. ¿Quieres trabajar para mí? ¿Me serviría un hombre como tú? El mundo sigue roto. Igual que antes. Como todo. Pero seguimos aquí. Todavía seguimos avanzando. No todos. Yo no. Por favor. Tú volviste a unir al país, ¿no es cierto? No significa que haya lugar para mí. No tengo vínculos con nadie ni nada. Bien podría estar muerto. Me sentí así cuando nos conocimos en la cueva. Y aún lo hago. No actúes como si fueras la misma persona. Has aprendido a tocar, a sentir. Estás conectado con las personas, con nosotros. Todo lo que toco, lo pierdo. ¡Sam! Feel.
¿Sigues ahí, Lu? Pobre, nunca tuvo vida realmente. Por lo menos no en este mundo. Bueno. Gracias por todo. Esta criatura es especial. Única en su clase. Un candidato a bebé. ¿Es eso o...? Un sacrificio. Un cimiento. Un puente. Te traje un astronauta. La humanidad puede ir a cualquier parte, hasta el espacio exterior. Vas a salir de ahí pronto. Y en cuanto esto termine, te voy a llevar a donde quieras ir. ¿Puedo ayudarte? No, es cierto. ¿John? ¿Eres tú? ¿Capitán? ¿Qué está haciendo aquí? Internaron a mi esposa. Quieren evitar lo del año pasado. ¿El vacío de Manhattan? Lo siento tanto. No sabía que usted es el esposo. Esto no es lo que acordamos. Dijiste que harían todo lo posible por salvar a Bebe. Eso hacemos. Pero aún no podemos liberar a tu hijo. Créeme cuando te digo que es lo mejor. Lo dice la mujer de la máscara que solo ha estado mintiéndome. Tengo la obligación de proteger a nuestro país. Las mentiras son una necesidad lamentable. La presidenta me otorgó los privilegios de acceso de mayor nivel. Los usé para manipular el sistema de seguridad. Tenemos 5 minutos antes de que se reinicie, señor. 5 minutos para hablar en privado. Tome a Bebe y sáquelo de este infierno. No hay nada que pueda hacer por su esposa. Lo lamento. Usted era mi oficial al mando, señor. Pero le hice un juramento a la presidenta. Protegerla a ella y al país a toda costa. Si ella me ordena que haga algo, tendré que hacerlo. Debo hacerlo. Pero yo le serví a usted primero. Además, su familia no se merece esto. Nada de esto. ¿Por qué me ayudas? Si te atrapan... Porque usted salvó mi vida, señor, una y otra vez. Cuando el jefe nos envió a las fauces del lobo, fue usted quien nos trajo a casa. En ese entonces creía que era invencible. Creía que era algún tipo de héroe de acción. Pero no soy el héroe. Usted lo es, señor. Usted es la razón por la que sigo vivo. Y creo que ya es hora de que pague esa deuda.
Trasladarán a su hijo a una nueva instalación mañana. Nunca lo volverá a ver. Será la base para una nueva red de comunicación. Un sacrificio para una nación que ya no existe. Escribí todo lo que debes saber. Era la única forma de mantenerlo fuera del sistema. Quémelo cuando termine. El resto depende de usted, señor. Que esto le pertenece, señor. No puedo cancelar el soporte vital de su esposa desde adentro de su habitación. El sistema no lo permitirá. Así que esta es la única opción. Instaló una alarma para que se dispare si ella muere. Manipulé el sistema para eludir sus signos vitales. Pero no tendrá mucho tiempo. 5 minutos máximo. No lo dude, señor. Es la única oportunidad que tendrá. Lo siento, Lisa. No te preocupes. Me encargaré de él, te lo prometo. Lo prometo. Bebé, 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 ¿puedes oírme? ¿Puedes oírme? Soy papi.
Solo desconecté tus brazaletes. En ese estado, no habrá nada que te impida retirarlos. Si lo hiciste, la UCA jamás sabría dónde estuviste o cómo encontrarte. Serías invisible. Si usas el incinerador, volverás a conectarte de manera automática a la red. Puedes intentar sacar a Lu de la cápsula para ver qué es lo que ocurre. Aunque hacerlo sería una violación directa o una orden ejecutiva. Que no puede cumplir fuera de la cápsula. Hay un 70% de riesgo de falla catastrófica solo por sacarlo de ahí. Oh.
Lo siento, capitán. ¡No! ¿Me entienden? También ustedes. ¡Quietos! ¡Y no disparen! Es un callejón sin salida. Está atrapado. Seguridad se encargará ahora. Se oculta, el día termina, bostez ahora, no hay que fingir ya, yo te sostengo y te protejo, que el amor te hasta que amanezca. Para ti y tu mamá.
debería importar nada. Yo no podía salir y solo acabar muerto. No podía dejarlos solos. No podía. ¡Apártense de él! ¡Ahora! Estaba equivocado. Muy equivocado. Ser papá no me asustó. Me hizo valiente. Lamento que me tomara tanto tiempo. Capitán, mírese. No cometas el mismo error. Sé tú mismo. Sé libre. Dios mío. Capitán, necesito que lo devuelva. Dispárale, John. Déjelo ir. Por favor. ¡Dispárale! Te di una orden. ¡Dispárale! Me dijeron que te llamabas Sam Porter. Pero eres Sam Bridges. Mi hijo. Mi puente hacia el futuro. Sin ti, solo era como otro precipicio. Sin salida. Era imposible avanzar. Nada. Solo un obstáculo. Viendo un mundo que la gente como tú intentaba construir. Dividir a las personas es lo único para lo que fue bueno. Pero tú no, Sam. Tú puedes unir a las personas. Tú eres su puente hacia su futuro. Y el mío. De pie, Sam. Ah.
nosotros. No, bebé, también. No, 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 no. ¡No! ¡No! ¿Quieres ir a casa? Entonces vamos a casa. Tranquilo. Conozco el camino. Bienvenido de vuelta. Entiende que sus días como un bebé terminaron. Ahora que se dañó su conexión con el otro lado. Yo fui la que cortó el cordón. Lo entiendo. Un repatriado inmortal en el mundo de los vivos. Deberíamos desactivarlo.
Por decirlo de algún modo. Sácalo de su cápsula. Lo criaré como si fuera mío.
toast to the damned, waiting for tomorrow when we're played out by the band, drowning out our sorrows. What will become of us now at the end of time? We'll be fine, you and I. Let's draw a line in the sun, keep it straight and narrow. We had it all in our hands. We begged and then we borrowed. What will become of us all at the end of? Can see.
Buenos días, Al. Recolección de sangre terminada. Gracias por tu generosidad. Vaya, miren quién despertó. Buenos días, Sam. Te alegrará saber que tus signos vitales se estabilizaron y estás en camino a la recuperación. Ah, no es que sea tu culpa, pero lo quedaría por estar en tu lugar. Estamos atrapados en la oficina de la presidenta, trabajando como perros para tener todo listo para la inauguración. Pero al menos uno de nosotros aún es libre como un pájaro. Deberías salir, aprovechar eso. Incluso podrías hacer algunos pedidos si quisieras. Podría hacerte bien volver al trabajo. Tal vez te acuerdes que llovía cántaros cuando te fuiste a la playa de Amelie. Nos dieron una paliza en ese momento, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo para reparar las estructuras y los vehículos. Así que ya sabes, cualquier carga que fue almacenada en tu casillero privado en una instalación averiada, debió transferirse a tu casillero privado en este centro de distribución. Ocupados o no, estaremos al otro lado de la línea si nos necesitas. Y si quieres algo de tiempo a solas, por ahora podemos manejarlo. Solo asegúrate de regresar a tiempo para el gran día, ¿sí? Hasta entonces. Hola, Sam. ¿Estás seguro de que no tienes ningún asunto pendiente? Sam, sé que atravesaste el infierno y te ganaste un descanso, pero tengo un pedido de prioridad alta. Dirígete al centro de distribución al oeste de Capital Knot. Puedes repasar los detalles ahí. Thank you.